Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Ya listos? ¿Sí me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Ahora Ah, ok. Perfecto. Ya me iba a poner igual que la Thalía. Qué calor está haciendo hoy. Bien, vamos a ver cuántos habemos ya. Seis. Vamos a ver, estamos la mitad. Ay, estamos temprano, todavía faltan 4 minutos. 3 minutos. Descargué los archivos, porfa. Hola, hola, bienvenidos.
Bien, ya vemos más. Ay, creo que vamos a empezar en puntito porque ya vemos varios. Buenas noches, don Gustavo, y buenas noches, doña Rosa. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Entretenido? Buenas noches, Ingrid. Bienvenida. Bien. Buenas noches, Jessica. ¿Descargaron los archivos? Sí, perfecto. Bueno, vamos a darle inicio. Que se vayan conectando y cuando ya pasemos a la parte práctica, tomo la asistencia, ¿ok? Vamos a ver. Listo. Buenas noches, entonces, bienvenidos a su nueva sesión de Excel Intermedio. Hoy vamos a la sesión número 5. Entonces, ¿cuál es nuestra agenda para hoy? Saludo, bienvenida. Presentación del contenido y objetivo de la sesión, desarrollo y el cierre. Bienvenidos y buenas noches a todos, ¿verdad? Don José Adón, ya voy a revisar. Si lo mando en WhatsApp, no he visto WhatsApp. Ok, ya voy a revisar. Vamos a ver, sesión 5, el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Referencias en Excel. Vamos a ver las referencias absolutas, relativas y mixtas. De las absolutas ya hemos escuchado algo que es parte del anclaje, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a ver más a fondo. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de identificar los distintos tipos de referencias, así como también su aplicación en casos prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Qué son las referencias? Muy bien. Las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permite que las fórmulas encuentren cualquier celda y obtengan su valor para poder utilizarlo en los cálculos. También nos indican su ubicación dentro de una hoja, es decir, nos ayuda a conocer rápidamente la columna y la fila a las cuales pertenecen. Si vemos el ejemplo acá, tenemos la columna B y la fila 3. Entonces, esta celda es la B3. Esa es una referencia. ¿Ok? Ahora, existen tres tipos de referencia. Y estos son los tipos de comportamiento que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otras celdas. Por ejemplo, tenemos acá las referencias relativas, y tenemos el ejemplo, la celda A7. Si vemos, es un nombre de celda normal. Y que si nosotros venimos y copiamos la celda, en lugar, si lo hacemos para abajo, en lugar de decir A7, va a decir A8, A9, A10, y así sucesivamente. Y si lo hago hacia la derecha, va a decir B7, C7, D7, es decir, que va cambiando según la ubicación de la referencia. Caso contrario de las bueno, relativas o variables. Cualquiera de los dos nombres usted le puede asignar. Luego están las absolutas, que si vemos es una que se mantiene constante, y la mixta que lleva una combinación de ambas. Ahorita lo vamos a desarrollar acá. Las referencias relativas o variables es cuando Excel puede modificar libremente dicha referencia para ajustarla al utilizarla dentro de una fórmula. Observe el ejemplo que se está reproduciendo en la pantalla y este tipo de referencia guarda una relación con la fila y la columna donde se ubica al momento de copiar la fórmula. Las referencias relativas serán modificadas por Excel de manera automática. Si vemos en el ejemplo, hace una sumatoria de A1 más B1 y al irlo copiando, mire, según cambia de fila, así cambia la referencia. Por eso es una
relativa o variable, porque cambia de acuerdo a su posición. ¿Dudas? No. No. Ok, sigamos. Luego, tenemos las referencias absolutas o constantes. El contenido de la referencia queda fijado y aunque se copie y pegue la fórmula a otra ubicación, mantendrá el resultado de la celda original. No se modificará al ser movida. También se designa añadiendo el signo de dólar antes de la letra de la columna y del número de la fila, presionando la tecla de función 4 después de escribir la referencia en la fórmula. Tenemos acá este ejemplo. En la celda F1 tenemos el valor de pi y en la C2 queremos saber cuál es el área de un círculo. Y recordemos que es pi por radio al cuadrado. Entonces, por eso tenemos esta fórmula así, pero igual lo vamos a hacer en Excel para que veamos mejor cómo funciona. ¿Okay? Ahora vienen las referencias mixtas. Estas son aquellas donde solamente se fija la columna. Vemos el ejemplo. Solo A tiene el signo de dólar, solo A tiene el anclaje o solamente se fija la fila, donde en este ejemplo solo el número 1 tiene el anclaje, tiene la condición. Entonces, cuando presionamos una vez F4, se va a anclar toda la celda. Si presionamos dos veces F4, se va a fijar la fila. Y si lo hacemos tres veces, se fija la columna. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Para trabajar con él, voy a abrir el archivo para la sesión 5. Ok. Abramos el archivo, por favor, mientras paso la asistencia. Ok. Play. Vamos a ver. William Arévalo. Presente. Listo, gracias. Rosa Morelia. Presente. Listo. Catherine Lacey. Gracias. Recordemos poner el nombre completo, por favor, en el dispositivo. Ingrid Jamilet. Presente. Listo, gracias. Gloria Roxana. Gloria, buenas noches. Gracias. José Manuel. José. Alison Anelis. Presente. Gracias. Póngame su nombre completo, por favor. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Marvin Alejandro. De acuerdo, José. Presente. Gracias, Marvin. Marvin Roberto. Gracias, María José. Presente. Gracias, Jessica Carol. Presente. Gracias, Carol. Póngame su nombre completo, por favor. Patricia Yanira. Presente. Gracias, Madeline Alexandra. Presente. Gracias, Jessica Esmeralda. Presente. Listo. Catherine Abigail.
Catherine, no. Mercedes Beatriz. Presente. Gracias. Mercedes, ¿verdad? Y Oscar de Edgardo. Presente. Gracias. Ok, solo me quedo pendiente entonces Katherine Abigail. ¿No está? Abigail. Okay, listo entonces. Vamos a continuar con nuestra clase. Ya tenemos el archivo. Bien, vamos a trabajar primero con las referencias relativas. Práctica sesión 5. La hoja referencias relativas. ¿Ya lo tenemos? Sí. Perfecto, gracias. Recuerde contestar ya sea con el micrófono, en el chat o levante la mano, el dedito o algo para que yo sepa que ya estamos listos, porque si no, yo voy a ir avanzando y después me van a decir, no, mire, te iba muy rápido, yo no dio chance de nada. Entonces, mejor ustedes me indican, ya estamos listos y continuamos, ¿ok? Usted puede encender su micrófono, no hay ningún problema. Mi hermana me está llamando. Glenda. Ok. Yo le digo a la... Ahora, vamos a hacer una suma donde vamos a sumar valor 1 más valor 2. Eso es acá, ¿verdad? Igual a 2 más B2. B2. B de bueno. ¿Listo? Listo, me dio 8. Perfecto. Nos da 8, excelente. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando nosotros copiamos la función hacia abajo, mire, lo vamos a hacer así rapidito. Cuando tiene la celda seleccionada, aparece este cuadrito verde. Entonces, usted pone el mouse ahí y presiona doble clic. Entonces, automáticamente va a copiar la función o la fórmula, lo que estemos trabajando, ¿ok? Voy a activar ahí el chat. Perfecto. Entonces, venimos acá y podemos ver en la ficha fórmulas, hay ficha fórmula, hay un botón que dice mostrar fórmulas. Este nos permite a nosotros visualizar la fórmula en cada una de las celdas. Mire. ¿Sí? Entonces nosotros empezamos con la suma de A2 más B2. Cuando copiamos la fórmula hacia abajo, mire, fue cambiando el número de fila. Quiero ver otra vez mis resultados. Vuelvo a presionar acá, mostrar fórmulas.
Listo. ¿Ok? ¿Y qué pasa si copiamos la fórmula hacia la derecha? Mire. ¿Qué pasó? Vino, ya no me suma A y B, ahora me suma B y C, mire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque corrimos la fórmula hacia la derecha, entonces vino Excel y movió todas las referencias. ¿Sí? ¿Me doy a entender acá? Hola. Sí, ok, gracias. Entonces, si copiamos la fórmula hacia abajo, mire, nuevamente cambia la fila de referencia, pero mantiene la columna, ¿sí? Entonces, por eso es una referencia relativa o variable, porque cambia la referencia de las celdas según la ubicación de la función o fórmula. ¿Listo? Referencias relativas o variables. ¿Sí? ¿Dudas? Yo no sé, acá no. Ok, perfecto, gracias. Ahora veamos las referencias absolutas. El ejemplo que tenemos acá dice que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, vamos a empezar con igual. ¿En cuál celda tenemos el valor de pi? En la F, 1. F1, correcto. Entonces, vamos a venir acá. Y le damos clic. Ahora, para que nuestra celda sea una referencia absoluta, decíamos en la teoría que debemos presionar la tecla F4 una vez. Si usted está trabajando en una laptop, hay una tecla FN que por lo general está al lado izquierdo, a la par de la tecla control. Entonces va a tener que presionar esa tecla y la tecla función 4 para que pueda realizar esta acción. ¿Sí? Una vez presionamos F4. Y tiene que verse de esta forma. Sí, así se ve. Perfecto. Entonces, luego dice por radio, que es la celda B2, al cuadrado. Hay que ponerle ese símbolo a la par de la B2. En mi computadora se encuentra en las teclas donde están las llaves y corchetes, a la par de la letra Ñ. ¿Ok? Si no lo encuentra, creo que es Alt-82. Quiero ver. No, no es. A mí me sale con Alt y aprieto la tecla esa, sin Ah, necesidad okay. de Sin hacer el código ASCII. Ajá. Perfecto, entonces mejor. Si alguien no la logra, se la voy a copiar, se la voy a pegar en el chat de Zoom para que lo pueda copiar y pegar. Okay. Yo no la logro porque es laptop, pero no me agarró al 84. Sí, es que lo que pasa es con, que con el 94. 94. Sí, al 94. Ok, gracias.
Sí, lo que pasa es que igual en mi caso, como estoy en laptop, no lo puedo agregar así. Así que ni modo. Pero gracias entonces al 94 para los que no lo tenemos en la computadora. Y si no, igual ahí se los pegué en el chat. Bien. Ya todos pudimos ponerle el exponente. Sí. Perfecto. ¿Qué Sí. resultado nos dio? Dos mil cuatrocientos sesenta y tres punto cero uno. 01, perfecto. Ese es. Entonces, miren, nosotros venimos acá y copiamos la fórmula. ¿Sí? Acá usted puede venir y ponerle separador de miles y podríamos quitarle los decimales. Cualquier opción. Pero lo que le quiero mostrar, lo que realmente ahorita nos interesa es ver la fórmula. Observe que como en la fórmula nosotros anclamos la F1, al momento de copiar la fórmula, observe, en todas hacemos referencia a la F1, pero la B2 va cambiando porque según la posición de la fórmula es con ese radio que queremos trabajar. Por eso esta es una referencia relativa. La primera es una absoluta o constante y la segunda es una relativa. ¿Sí? ¿Puedes mandar el signo al grupo de WhatsApp, por Va, favor? ahorita se los pongo ahí, permítame. Vamos a ver. Ahí está ya, creo yo que se lo puse. Sí, ahí está, ahí está. Muy bien. Cuando ya estemos listos, ustedes me indican. Ya estoy lista. Perfecto, Igual yo. perfecto. Entonces, ahorita, con esta referencia absoluta, ¿hay alguna duda? No. Perfecto. Veamos entonces las Solo una referencias. pregunta, solo una cosa. Dígame. A mí me salieron 2463,01, pero a usted le salen en decimales. Ajá. O así tendría que ser. Jessica. Sí. No, nosotros le quitamos los decimales. ¿Sí? Recuerda que yo le dije acá, le podemos poner separadores de miles y quitarle los decimales. Ajá, pero ahí está. Ah, así, entonces tendría que quedar así. Sí, ¿O así. cómo tendría que Sí, así está bien. Así con los decimales. Ah, vaya, gracias. Bueno. Ok, entonces pasemos a las referencias mixtas. ¿Qué queremos nosotros hacer acá? Queremos hacer una multiplicación. De filas por columnas. Exactamente. Queremos multiplicar la fila 2 por la columna B. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra la referencia mixta, porque vamos a necesitar anclar solo la fila y solo la columna. Entonces, venimos acá y ponemos igual. Marcamos B3 y dice que si queremos anclar la columna, debemos presionar tres veces F4. Entonces, mire, una, dos, tres. Debe quedar así. Recuerde que presionamos F4. No le escribamos nosotros el símbolo, ¿sí? A veces Excel no lo reconoce. Entonces es mejor
hacerlo por medio de F4. ¿Ok? Ahora, lo vamos a multiplicar. O sea, ponemos asterisco por C2. Y en este caso, la fila es la que queremos anclar. ¿Ok? Entonces vamos a venir. Vamos a presionar 1, 2. 2 veces F4. Mire. Así como está en pantalla, así le debe quedar su fórmula. Multiplicando, multiplicador. Entonces, al presionar Enter, uno, mire, exacto. Si venimos y copiamos la fórmula hacia la derecha, mire, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 10 y 1 por 5. Y acá de una vez, mire, doy doble clic y ya puedo completar mi tabla. Mire, 5 por 1, 5. Por 2, 10, por 3, 15, por 10, 50 y por 5, 25. Yo puedo cambiar un número y automáticamente me cambian los resultados. Vean. ¿Sí nos funcionó? No me llena de forma automática todos los demás cuadritos. Primero tiene que copiarlo hacia la derecha. Ahí sí usted arrastra. Para abajo debe estar seleccionadas todas las celdas y le da doble clic. Ahora sí. Pero en inicio, no sé si yo soy mal, pero aparece 1, 2, 9, 4, 5. Y usted no me aparece así. Sí, Jessica, acabo de cambiar esos números. Ah, okay. Aquí había un 10 y aquí había un 9. Entonces yo les decía que podíamos venir y cambiar los números y los resultados se actualizan. ¿Sí? Sí, tiene razón. Sí. Ok. Perfecto. Bien. Entonces, tenemos acá, estas son referencias mixtas. ¿Por qué son mixtas? Porque tenemos en la misma referencia una absoluta y una relativa. Una relativa, una absoluta. Entonces, si tenemos ambos signos, o sea, en la columna y en la fila, estamos anclando la celda completa. Es una referencia absoluta. Pero si solo uno de los dos nombres tiene la referencia, entonces es una referencia mixta. ¿Sí? Me dice, mire, pero yo lo podía hacer con absoluta. Sí, pero toma más tiempo. ¿Por qué? Esto no lo haga, solo observe. Si yo vengo acá y le digo, ah, mire, yo quiero multiplicar este por este de acá y lo voy a anclar de una vez. Ok. Sí, me va a funcionar si lo hago para abajo. ¿Sí? Pero si yo vengo y lo copio hacia la derecha, mire, ya no me funciona. Entonces, no voy a ir yo columna por columna haciendo mi operación. Por eso es que se hace utilizando las referencias mixtas para que pueda yo hacer una sola operación para obtener
todos los resultados con solo copiar mi fórmula. ¿Sí? ¿Me di a entender con esto? Perfecto. Sí, ahora sí. Ok, vamos a ver el ejercicio práctico. Dice acá, la comisión dólares es la venta por la comisión base. ¿Sí? Venta por comisión base. Entonces venimos acá, ponemos igual. ¿En qué celda está la venta? En la B. Entonces venimos y marcamos la B7. ¿Ok? Dice acá que es por comisión base. Por D3. D3. Muy bien. Ahora, si yo quiero copiar esa fórmula, ¿qué debo hacer? Anclar D3. Anclar el D3. Exacto. Entonces lo hacemos presionando una vez F4. Solo una vez, ¿verdad? Entonces, haciendo eso, presionamos Enter y podemos copiar nuestra fórmula. Observe acá B7 por D3, luego pasa a la B8 y se sigue multiplicando por la comisión base. B9 por comisión base, B10 por comisión base y la B11 también. ¿Ok? Por eso es que hacemos una referencia absoluta. Porque si no lo hiciéramos, pasaría de la D3 a la D4, D5. Entonces ya los resultados no son los que nosotros estamos esperando. ¿Ok? Veamos el siguiente. Dice, venta por porcentaje adicional. Entonces, tenemos acá. ¿A dónde está la venta? ¿Cuál celda? La B7. B7, muy bien. Luego dice que es por porcentaje adicional. ¿A dónde se encuentra? En la C. ¿C? 4. No, bueno, C. En la C. C7. C7. C7, ¿sí? Cierto. Ajá, porque como hacemos de una vez la operación, ahora la consulta, debemos anclar acá. No, porque los porcentajes son diferentes. Exacto. Entonces, como van variando, no necesitamos hacer anclaje. Perfecto. Presionamos Enter y copiamos nuestra fórmula. ¿Ok? Esta, todas las referencias son relativas. Mire, van cambiando de acuerdo a la posición de la fórmula. Listo. Ahora, suma de comisiones dice comisión dólares más suplemento dólares. ¿Qué celdas vamos a sumar entonces? D7 y E7. Perfecto. Los dos están en lo correcto. D7 más E7. Recuerde que las fórmulas se van realizando de acuerdo a los datos que usted tiene y los resultados que usted desea obtener. ¿Ok? Aquí está un poco, digamos, práctico porque ya les doy qué fórmula utilizar. Solamente tenemos que ir a ver las referencias que realizaremos. ¿Ok? Entonces presionamos Enter y la copiamos.
Ahora los totales, suma de cada columna. Hágalo para obtener los resultados y luego comparamos. ¿Ok? 14.376, 1.356, 1.358.08 y 15.834.08. Muy bien, ahorita lo vamos a comparar y veamos si a los demás también les dio el mismo resultado. Los dos primeros estamos iguales. Veamos los otros. Perfecto, ahí estamos, ¿verdad? Lo ideal es utilizar la función suma, que ya la vimos, para hacerlo, digamos, un poco más rápido. Para no ir marcando celda por celda. ¿A alguien no le dio el mismo resultado? Sí, son los mismos. Perfecto. ¿Los demás? Muy bien. A mí sí me dio eso. Perfecto. Todo bien. Perfecto. Entonces, ahorita abramos el archivo ejercicio sesión 5. Ese que está en pantalla y ese lo va a realizar usted. Es parte de los archivos que les compartí. Ya les voy a dar uno más. Listo. Muy bien. Ahorita ya vamos a comparar. Solo les estoy poniendo el otro ejercicio para que puedan trabajar. Se los he mandado en WhatsApp y aquí en Zoom. ¿Ok? Bien. Trabajé en el otro. Cuando ya hayamos terminado todos, vamos a resolver este juntos, por si alguien tiene duda todavía, ¿ok?
Ok, veamos. Este ya lo tenemos todos. Ese sí. Bien, lo vamos a desarrollar entonces solo para que veamos si estamos en lo correcto. Cantidad por valor unitario. Entonces acá es igual cantidad por valor unitario. En esta no anclamos ninguna celda, ¿correcto? Vea. No. Perfecto. Cuando usted copia la fórmula, me imagino que a la mayoría nos pasó esto, que se trajo esa línea en medio. Para quitarla, vea, pero esto es al momento de copiar la fórmula. Aparece en este cuadrito y usted le dice rellenar sin formato. Y así va a mantener el formato. ¿Ok? Repito, cuando copiamos la fórmula, le decimos rellenar sin formato y ahí está. ¿Ok? Si ya lo hizo y lo dejó con las líneas en medio, pues ni modo, va a tener que quedar así o podría venir y como ya lo tiene, marca, se viene acá a los bordes y le quita el del centro. ¿Ok? Aceptar y ahí está. Pero de ahora en adelante, usted ya sabe cómo mantener el formato de la celda. Entonces, igual, el impuesto dice que es el subtotal por el impuesto de exportación. Entonces, el subtotal es la E11. ¿Cuál es el impuesto de exportación? 13.2 y 8. Y 8. Y 8. Perfecto. ¿Qué hacemos acá? Anclar. Exactamente. Esos totales me dieron a mí. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahora, solo para terminar en esta. ¿En esta celda necesitamos hacer algún anclaje? No. No, ¿verdad? Porque va a ir cambiando según copiemos nuestra fórmula. Muy bien. Entonces, el gran total es la suma de todo. Ese es el resultado. Vamos, Merced ya lo compartió. Perfecto, nos dio igual. Muy bien. Entonces, tenemos ahí y vamos a hacer algo más. Abramos el segundo archivo que les compartí. Ejercicio 2, sesión 5. Este, ¿verdad? Vamos a trabajar con él. En cada una de las filas le va diciendo
qué fórmula realizar. Entonces, le voy a dar el ejemplo de la primera. Bueno, ya tenemos todo este archivo. Sí. Bien, vamos a hacer algo más para que solo trabajemos en un archivo y me entregue uno solo. Observemos. Acá, en este práctica 2, ¿sí? Acá dice práctica 2. Vamos a dar clic derecho. Le aparece ese menú. Insertar, eliminar, cambiar nombre. Tiene que aparecerle mover o copiar. Bien, damos clic ahí. ¿Sí? Y sí. Acá, vea, donde dice al libro, vamos a marcar este ejercicio sesión 5. ¿Sí? Acá donde dice al libro, ejercicio sesión 5. Le damos clic mover al final. Le vamos a decir crear una copia. Ya completamos este cuadrito. Sí. Bien. Entonces damos aceptar. Lo que va a suceder es que, mire, ya tenemos las dos hojas que estamos trabajando en un mismo archivo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, yo le ayudo un poquito para que terminemos de comprender este ejercicio. Dice, por ejemplo, acá que el volumen de ventas es el volumen de ventas anterior más el volumen de ventas por el incentivo de ventas. Entonces, mire, mi volumen de venta anterior para febrero es enero. Entonces, es acá, perdón, acá en la C9. Igual. Volumen de ventas anterior más paréntesis, es lo que dice mi fórmula. Volumen de ventas anterior de nuevo por incentivo de ventas. Entonces, por y busco acá, mire, in ventas. ¿Qué hago yo con esa celda? Anclarla. Perfecto. F4, ¿verdad? Entonces, después de eso, cierro el paréntesis. Y presionamos Enter. Como ya tengo el anclaje, puedo copiar mi fórmula. Y listo, mire. Tengo en todos, por ejemplo en marzo, ahora aquí, mi venta anterior es febrero y siempre he multiplicado por el 8%. En junio, mi venta anterior es mayo y siempre he multiplicado por el 8%. El total es la suma, ¿verdad? De todo esto. ¿Sí? Bien, esa primera parte ya está. Sí, listo. Perfecto. Entonces así vamos a ir desarrollando cada una. ¿Dudas? No por el momento. Bien, entonces completemos estas tablitas. ¿Ok? Cada fila tiene sus indicaciones. Ahí puede ir viendo.
Y si tiene dudas, pregúnteme, ¿ok? No. Exacto. Bien, el primer cuadro debe quedarles así, mire cómo está en pantalla. Compárelo. Y de igual, si tiene dudas, pregunte. Solo en la última columna me varía, en el neto ventas, dice ahí. No Ahorita sé. vamos a ver. ¿Acá? Quiero ver 9.935, 10.700. No, bueno, solo el primero tengo 9.700. En el segundo yo tengo 10.815. No sé si hice bien anclando el porcentaje de ventas. Quiero ver. Revise los El descuentos descuento. si están bien. 5% es el descuento. Ajá, y ese debe estar anclado, la Ajá. B5. Sí. Quiero ver. Lo tengo al. Ah, quiero ver. B5 debe ser. Ah, pues sí, creo que ya sé cuál es mi error. Okay, está bien. Ajá. Debe ser B5. No, pero no me cuadra. Total ventas. ¿Ya le dio el resultado? Fíjese que no me termina de dar. Si gusta, compártame pantalla para que veamos en qué
podría estar el problema. Ya está activado para que lo pueda compartir. Vamos a ver si puedo hacerlo, porque nunca he compartido una pantalla. En la parte, yo creo que abajo tiene la barra de Zoom. ¿Sí? Entonces ahí dice compartir pantalla. Vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo. Abajo donde dice silenciar, detener video, sí, seguridad, es. Dice compartir pantalla. Y ahí selecciona la primera opción donde dice pantalla. Fíjese que realmente no lo encuentro. Dice... la verdad no sé dónde, no encuentro dónde compartírsela. Va, entonces hagamos lo siguiente. Voy a, permítame, que se me hizo mi Zoom. Acá. Bien. Revisemos, le voy a activar la fórmula y usted lo verifica. El descuento dice, ¿verdad? Ajá. Va, no, en las ventas, en las ventas, en el neto ventas, quiero ver, déjeme ver. Sí, donde dice neto ventas. Acá. Sí, ahí. Ah, es que es menos B11, yo creo que anclé. Quiero ver. Ah, ya entendí qué pasa. Ya entendí qué pues. pasa. Okay. Ok. Ajá. Es que yo le estoy anclando ahí. No, no debe ser. No, no hay anclaje. Muy bien, Mercedes. Ya me lo van a compartir. Este archivo donde están las dos hojitas me lo van a mandar por WhatsApp. Ok. Solo póngale su nombre para que no. Para saber de quién es, ¿verdad? Ahora sí ya me dieron los valores. Ok. ¿Cuál salsa? ¿Cuál? Bien, ahí están los resultados. Pueden comparar. ¿Pudiera mostrar la fórmula de cómo sacó la ganancia, perdone? Ganancia solo es el neto de ventas, o sea que solo es la referencia a la B12, donde okay. está el neto ventas. Gracias. Recuerde guardarlo con su nombre, ¿verdad? ¿Cómo vamos?
Aquí trabajándolo. Okay. Recuerde, si tiene dudas, preguntar. Listo, gracias Mercedes. Bien, vamos terminando. Si no lo ha terminado, me lo comparte luego, ¿ok? Cierre y conclusiones. Recordemos que hay que desarrollar los laboratorios de la plataforma. Ya les dieron el recordatorio, ¿verdad? Entonces, necesito que trabajemos en esa parte. Y antes de irnos, a ver. Hola. Hola, Willy, dígame. Sí, perdón, fíjese que no he podido ingresar a la plataforma todavía, o sea, me da error de, no sé, de contraseña o de correo, me dice, y hago, pues, pongo el correo que tengo con el que estoy inscrito, luego la contraseña que ellos enviaron, ¿verdad? La genérica, pero sí no he podido. No sé si porque ya, perdón, ya habíamos estado en la sesión de el básico y todavía me reconoce esa contraseña. De hecho, que debería ser la misma, lo único que le debería de aparecer el nuevo módulo. Ajá, fíjese que probé con la contraseña anterior, igual no me dejó entrar. Bye. Yo voy a pasar ahorita el reporte para que le puedan ayudar mañana, oye, porque Por ahorita sí favor. no creo que le vayan a Gracias. ayudar. Da error de acceso, ¿verdad? Exacto. Ok. Entonces yo ahorita paso el reporte para que le puedan ayudar. ¿Listo? Gracias. Bueno, ajá, a ver, cuénteme, ¿algo nuevo que aprendió hoy, algo que no sabía o sí lo sabía, pero ahora lo va a ocupar de manera diferente? Nadie. Todo lo sabíamos ya. Sí, yo la había usado alguna de estas fórmulas, pero hay algunos elementos nuevos que he aprendido hoy en esta sesión. Perfecto. Algunos elementos nuevos. La idea es esa, ¿verdad? Que aunque sea una cosa, hayamos aprendido de nuevo. Y que hayamos reforzado lo que ya conocíamos. Parece excelente. Y los demás, gracias, don Oscar, siempre activo. Yo nunca había usado lo que es la referencia mixta. Esa es la primera vez que lo hice ahora. Ah, ok, perfecto. Sí, vemos, van a decir usted, mire, ¿y en qué otro momento puedo ocuparlo así, verdad? Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer, digamos, un crédito y tenemos plazos y tenemos intereses, entonces, y tenemos mensualidades. Entonces, queremos ver cuánto vamos a pagar en cada mes por un determinado tipo de interés. En algún ejercicio así nos puede funcionar. Entonces, igual hay otras formas de hacer este tipo de tablas, pero por el momento estamos aprendiendo a trabajar con las referencias mixtas, ¿ok? Cuando termine el ejercicio, me lo comparte, por favor, allí en WhatsApp con su nombre. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo? ¿Todo? Levante la manita, ponga pulgar arriba, algo que denote ahí que sí me di a entender y que está listo. ¿Ok?
Perfecto, Sí, gracias. entendimos. Ok, hoy sí, ya veo más interacción. Bueno, pues los voy a dejar hasta acá. Pase feliz noche y nos estaremos viendo el día de mañana, ¿ok? Okay. Vaya, Buenas noches. pues. Buenas Feliz noches. noche, gracias. Buenas Buenas noches, hasta noches. mañana, cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, cierro, finalizo para todos y nos vemos el día de mañana.